Ahora vamos a utilizar un disco. Un paquete de paquete. Este de cámara. Este es cámara extensión. Bueno, ya esto va acá. Pero todo igual tenemos esto. Vamos a meter. Aquí tenemos que filmar nosotros, vamos a comenzar a filmar. Pero bueno, aquí ya. Falta aquí. Sí, sí. Podemos ir. Aquí tenemos que filmar nosotros, vamos a comenzar a filmar. Que harán presencia en 772 municipios de mayor riesgo de fraude electoral. Para el efecto, hemos tenido en cuenta las recomendaciones de la MOE
las recomendaciones que nos ha hecho la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por supuesto, nos hemos articulado con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército de Colombia. Los funcionarios estarán encargados de recibir las denuncias que presente la ciudadanía en estos temas de participación electoral y, por supuesto, realizar de manera inmediata los actos presentes que se requieran para identificar las conductas que puedan surgir en ocasión del debate electoral del próximo año. Quiero dejar de parte de la tranquilidad de todas las personas. Vamos a vivir esta fiesta democrática con completo respeto, con completa tranquilidad, demostrándole a todos los colombianos que en el departamento de Córdoba, en los días, vamos a tener esta fiesta democrática con total transparencia. Tenemos 882 puestos de votación, 882 de votación en 60 puestos, distribuidos 32 urbanos, 28 rurales. Tenemos más de 3.000 hombres en la fuerza pública, custodiando todos nuestros puestos. Esperamos que todas las personas vengan de manera temprana y de manera transparente a ofrecer el derecho al voto. Gracias, gobernadora. Gracias, señora, a todos los miembros de trabajo por esta instalación que nos acabamos de instalar final hoy, el día electoral, la jornada electoral en el municipio de Montería y en el departamento de Córdoba. Gracias. Thank you.
Van a implicar un gran trabajo por parte de los jurados de votación. Los escrutinios, dado el gran número de candidatos, se pueden demorar, los escrutinios de mesa por parte de los jurados pueden demorarse entre 3 y 4 horas. Luego, hacia las 10, 11 de la noche, podemos contar con un 85-90% de resultados de Congreso. Y lo otro es las consultas, los resultados de las consultas sí se van a dar mucho más rápidamente porque van a ser las, porque van a ir primero. El mecanismo de autenticación biométrica va a funcionar de la siguiente manera. Tenemos estos tres tipos de kit de autenticación biométrica. Unos son móviles para que permitan, digamos, mayor movilidad en los puestos de votación, y los otros son kit fijos. Siempre lo que va a encontrar el ciudadano después de la requisa policial va a ser el puesto de autenticación biométrica. Entonces el ciudadano ingresa al puesto de votación, le da la cédula de ciudadanía al operador de la máquina de autenticación. El operador lo que hace es ingresar el número de cédula en el aplicativo. El aplicativo le va a mostrar algunos datos referentes a la cédula de ciudadanía. Lo que hace el operario es comparar con el documento que tiene en la mano versus lo que le arroja el aplicativo. Si coinciden los datos, le da que sí al aplicativo. El aplicativo posteriormente le va a pedir al ciudadano que ingrese una huella dactilar de cualquiera de los 10 dedos. El ciudadano la ingresa aquí por medio del lector biométrico. Si coinciden los datos de las huellas dactilares con nuestra base de datos, aparece esta pantalla, el lector autenticado satisfactoriamente. Lo que hace el operario es imprimir comprobante. Una vez impreso, lo que aparece es esta certificación que le indica al ciudadano en qué mesa de votación debe votar, y esta certificación debe presentarla a los jurados de votación para ejercer su derecho al voto.